En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que desbordas con la abundancia de tu amor los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que perdones lo que pesa en la conciencia y nos concedas aún aquello que la oración no menciona. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, reconoced que hijos de Abraham son los de la fe. En efecto, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, le adelantó a Abraham la buena noticia de que por ti serán benditas todas las naciones. Así pues, los que viven de la fe son bendecidos con Abraham, el fiel. En cambio, cuantos viven de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito quien no se mantenga en todo lo escrito en el libro de la ley, cumpliéndolo. Que en el ámbito de la ley nadie es justificado resulta evidente, pues el justo por la fe vivirá. En cambio, la ley no procede de la fe, sino que quien los cumpla vivirá por ellos. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que cuelga de un madero, y esto para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles en Cristo Jesús, y para que recibiéramos por la fe la promesa del Espíritu. Palabra de Dios. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman.
El Señor recuerda siempre su alianza. Esplendor y belleza son su obra. Su justicia dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. El Señor recuerda siempre su alianza. Él da alimento a los que lo temen, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. El Señor recuerda siempre su alianza. Aleluya. 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 Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera, dice el Señor, y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar, y al no encontrarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Al volver se le encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, San Pablo, en el capítulo 3 de la carta a los Gálatas, como hemos escuchado en la primera lectura, una vez más nos recuerda la necesidad que tenemos de ser hombres y mujeres de fe, personas que sobrenaturalizan todo lo que hacen, personas que viven su vida cotidiana desde los ojos de Dios, en la presencia de Dios, personas que todo lo que hacen le dan un toque cristiano. Y sabemos, como nos lo recuerda la carta de Santiago, que nuestra fe siempre debe estar unida a las obras,
Porque si nuestra fe no está unida a las obras, pues nuestra fe está muerta, no tiene alma. En segundo lugar, pasando al Evangelio, pues nos encontramos con otra realidad que no es menor en nuestros días, es decir, el demonio y su influencia. Dice el padre Fortea, un experto en este tema, dice que el demonio puede influir a una persona de tres maneras. En primer lugar, a través, como es lógico, de una posesión diabólica. En segundo lugar, a través de la vejación. Y en tercer lugar, a través de la infestación de lugares y cosas. ¿Cuántas personas en el mundo están endemoniadas y no lo saben? Están poseídas por el demonio y no lo saben. O quizás otras son conscientes de ello y quieren seguir así. En efecto, en las últimas décadas se ha difundido entre los jóvenes una idea errónea. Entre los jóvenes ha corrido la idea de que en el infierno no habrá sufrimiento, sino placer tras placer. Pobrecitos, no saben que el demonio paga mal al que bien le sirve. Y otro tema que no es menos importante es el tema de los medios que el demonio utiliza para poseer a las personas, dígase la mala música, la pornografía, las películas de terror, el alcoholismo, la drogadicción, los malos periódicos, las revistas inmorales. Son los medios que el demonio utiliza para poseer a las personas. Y por tanto, familia, pues debemos cuidarnos y cuidar a nuestros hijos, porque el demonio no descansa, como nos dice San Pedro, anda rondando buscando a quien devorar. Pues pidamos sencillamente a nuestra Madre en esta Eucaristía y al Sagrado Corazón de Jesús, pues que siempre nos protejan de las acechanzas del mal, de las acechanzas del maligno. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, a fin de que todos los hombres experimenten su bondad y su misericordia. Por la Iglesia, para que sea signo de paz y reconciliación entre los hombres, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los pueblos de la tierra, para que superen todo lo que les desune y promuevan todo cuanto les acerca, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que odian, por los resentidos y amargados, para que descubran que la felicidad se encuentra en el perdón, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que sepamos perdonar como Dios mismo nos perdona, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre nuestro, que nos has enseñado a perdonar para recibir tu perdón, haz que siempre observemos esta ley, y así merezcamos ser llamados y ser en verdad hijos tuyos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti y por estos santos misterios que celebramos en razón de nuestro ministerio. Perfecciona en nosotros, como conviene, la obra santificadora de tu redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de la salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte, y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para el que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo:
tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Richard Daniel, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El Señor es bueno para quienes esperan en Él, para quien lo busca. Thank you.
Queridos hermanos, realizamos con fe la comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo firmemente que tú estás aquí presente en el santísimo sacramento del altar, con todo tu cuerpo, con toda tu sangre, con toda tu alma y con toda tu divinidad. Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, te pido que vengas a mi corazón espiritualmente. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, a mi corazón, y no permitas que el pecado me aparte de ti. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que nos alimentemos y saciemos en los sacramentos recibidos, hasta que nos transformemos en lo que hemos tomado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Rezamos tres Ave Marías a nuestra Madre por todas las necesidades de los misioneros siervos de los pobres y pidiendo numerosas y santas vocaciones para nosotros y los monasterios que nos colaboran. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de los pobres, acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los siervos de los pobres, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de los pobres, acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los siervos de los pobres, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de los pobres, acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los siervos de los pobres, ruega por nosotros. Señor, haz de mí un instrumento dócil en tus manos, para conocer y acoger tu voluntad sobre mí. Thank you.
purifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame a ti, para que con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Señor, toma y recibe toda mi libertad, mi memoria, entendimiento y voluntad, todo cuanto tengo y poseo. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo devuelvo. Dispón de ello a tu entera voluntad. Dame tan solo tu amor y gracia, que esto me basta, sin pedir ni desear otra cosa. Amado y buen Jesús, postrado ante tu divina presencia, te ruego con el mayor fervor que imprimas en mi corazón los sentimientos más vivos de fe, esperanza y caridad, dolor de mis pecados y un propósito firme de jamás ofenderte, mientras que yo, con el amor y la compasión de que soy capaz, voy contemplando tus cinco llagas, teniendo presente aquello que dijo de ti, oh buen Jesús, el profeta David. Han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. Le pedimos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para que reine la pureza en nuestros corazones y en medio de nuestras familias. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a tu patrocinio, implorado tu auxilio o pedido tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado por esta confianza, vengo a ti, me refugio en ti, yo pecador. No quieras, oh Madre del Verbo Eterno, despreciar mis súplicas, antes bien escúchalas favorablemente y haz lo que te suplico. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.